comentarle un poquito, presentarnos como grupo, presentar a mi otra coequiper, que es la doctora Liliana Sichón. Iba a dar hoy la charla a ella, pero bueno, está actualmente en la jornada de la Obesia Botrana en Patagonia, así que bueno, la doctora Sichón trabajó en el INTA durante muchísimos años, actualmente es profesional consulta del INTA y formamos el equipo de sanidad vegetal en frutales. Yo la acompaño a ella hace 20 años, siempre trabajamos en sanidad en frutales, principalmente en los frutales que tenemos en Patagonia, que son peras, manzanas, frutos secos. Y bueno, hace un tiempito que estamos trabajando en alternativas sustentables. Básicamente, muy brevemente, para dar el contexto, nuestra Patagonia, principalmente su columna vertebral productiva, es la exportación. Nosotros principalmente exportamos peras y manzanas, somos el segundo exportador mundial de peras y el quinto exportador de manzanas, pero traccionamos bastante en esta estadística de ser Argentina la primera exportadora de frutas orgánicas como fruta fresca. Y acá una aclaración importante que por ahí es algo diferente a lo que hemos visto hasta el momento. Para nosotros el principal valor agregado es la comercialización de la fruta en fresco. Cuando ya la fruta tiene que pasar a industria, para nosotros eso ya, digamos, no tiene tanto retorno. Esta es nuestra Patagonia, es una meseta, dos mesetas, el río y el valle. Esto, característica interesante de ser primeros exportadores, nos trae exigencias, ¿no? Exigencias que son los desafíos que nos planteamos. Uno de ellos es el tema de residuos y tolerancias de insecticidas cada vez mayor, no solamente en producción orgánica, la producción convencional hoy nos está exigiendo, además de las exigencias legales, los estándares secundarios de comercialización en todo lo que es importación. Hoy hablaron mucho mis compañeros de las huellas ambientales. Hoy las huellas ambientales las exigen también diferentes mercados compradores. Para nosotros, al igual que Luciana, la fruticultura es captadora de carbono. Sin embargo, hay varias actividades que hacen el efecto contrario. Esto que también hablaron de mis compañeros, el tema del cambio climático, que parece una frase trillada. Sin embargo, digamos, hay una gran incidencia en cómo la dinámica poblacional de las plagas empezó a cambiar y lo estamos viendo y lo estamos comprobando. Número de generaciones, ampliación en la distribución potencial de las especies. Esto, el comercio, ¿no? El comercio y el cambio climático también nuevamente aparece como algo trillado, sin embargo. Este comercio sumado al cambio climático ha generado esta ampliación en la distribución de los patrones de las especies a lo que le llamamos especies invasivas y cuarentenarias. No es ni más ni menos que esto, donde no habían determinadas plagas, empiezan a aparecer y nos empiezan a generar problemas. En este sentido, para no hablar solamente de peras y manzanas, contarles que la Argentina ya tiene lamentablemente experiencias en la invasión de plagas, en lo que es cítricos, una cadena de valor muy importante para la Argentina, el ingreso de HLB fue bastante problemático. Hoy van a ver una charla de HLB a la tarde, que es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? No tiene cura y es transmitida por un vector. Hoy a la tarde vamos a ver una charla de esta. El ingreso en el año 2009 de la Babesia botrana, una plaga que afecta a los viñedos, fundamental. Más recientemente, en el año 2014, el ingreso de Drosophila suzuki, principalmente en berries, pero también hay otros cultivos que son afectados, y realmente esto nuevamente nos generó un desequilibrio. Y Carpocapsa, si bien es un poquito más viejita, no es nueva, la conocemos hace mucho y digamos, siempre acompañó al cultivo, tiene una característica acá, es cuarentenaria. ¿Y cómo nos complica el que sea cuarentenaria a nosotros, que nuestro principal destino es la exportación? Y bueno, tenemos dos escenarios para lo que es Carpocapsa. Un escenario que es un mercado RR, le llamamos nosotros, de residuos reducidos, que cada vez nos exige más reducción de los residuos, pero podría ser convencional, y que le llamamos tolerancia cero para Carpocapsa. Nuestro principal comprador es Brasil. Brasil tiene como plaga cuarentenaria Carpocapsa. Entonces es tolerancia cero, no puede ir ni una larva de Carpocapsa. Entonces, este aparentemente sería un
sitio de acción un poco más, relativamente más fácil, porque no tenemos tantas restricciones de residuos en principio, pero tenemos la restricción como plaga cuaternaria. Y otros mercados, para nosotros de vital importancia, como es el mercado orgánico de Estados Unidos y de Unión Europea, tenemos cierta tolerancia respecto a carbopapsa, porque no es cuarentenaria para Estados Unidos ni para Unión Europea, pero obviamente tenemos el desafío de poder complementar las herramientas que tenemos. Esto aparentemente parecería como una versión mejorada del manejo, de la definición de manejo integrado de plagas, pero no lo es. Y algo que creo que Rodrigo dijo hoy, todas las herramientas que se emplean en producción orgánica poseen una eficacia menor comparada con las convencionales. Esto es así, pero no es algo malo, digamos. Esto, lo que nosotros queremos decir con esto es que si lo comparamos con un insecticida de síntesis convencional, le estamos exigiendo a las herramientas orgánicas un porcentaje de eficacia o de eficiencia que lo queremos siempre comparar con los insecticidas de síntesis. Y eso, al menos en nuestra experiencia, no ocurre. Y eso no significa que tenemos que descartar esas herramientas. Eso significa que tenemos que ser sumamente inteligentes para combinarlas en estrategias que nosotros llamamos multiherramientas. Y que obviamente van a ser diferentes si vamos a exportar a Brasil, si vamos a exportar a Unión Europea, si vamos a exportar a Estados Unidos. ¿Y qué herramientas tenemos hoy? Y en algunas de ellas hemos participado muchísimo como EICTA. Son estas cuatro: el uso de semioquímicos, que es la técnica de conjunción sexual. Argentina y particularmente el Alto Valle de la Patagonia fue una de las únicas experiencias donde se usaron 43.000 hectáreas de técnica de conjunción sexual. Esto permitió un avance muy importante en términos del control de la plaga y la disminución del uso de insecticidas organofosforados y piretroides. El uso de bioinsumos, acá vamos a ver dos o tres casos de virus, de entomopatógenos, bacilos, agentes de control biológico, que es lo que yo les voy a comentar un poquito más en detalle para eso charlamos un poco. Y prácticas culturales o uso de portainjertos resistentes a determinadas plagas. Hoy, tanto Fernando como Luciana creo que hablaron del tema de variedades resistentes. Acá es lo mismo. Lo ideal sería que uno pueda arrancar planificando una producción orgánica, no una producción convencional pasarla a una orgánica. En los casos, eso sería el plan A. El plan B, bueno, hay que hacer otras estrategias, pero si uno pudiera planificar, esto es crucial, como ya lo dijeron los chicos anteriormente. No podríamos pensar una producción orgánica de manzanos sin pies resistentes, como el MD-111, a pulgón laníger, por ejemplo, porque va a dar muchos dolores de cabeza. Esto es lo que yo les quiero contar principalmente cuando hablamos del aporte que hemos hecho en el uso de biocontroladores. Nosotros, el CEMUBIO es el Centro Multiplicador de Biocontroladores Nativos, que fue inaugurado en el año 2018 en INTA Alto Valle. Veníamos trabajando desde el 2004 en control biológico, pero en el 2018 pudimos inaugurar este centro, cuyo objetivo es ese, ¿no? Generar la tecnología de multiplicación masiva de biocontroladores nativos. Fue creciendo, estos son datos de la última temporada, 22-23. Esta temporada se hicieron 6,5 millones de microhimenópteros que fueron liberados a campo. Para eso se tuvieron que criar en condiciones de laboratorio 350.000 larvas de su huésped que utilizamos un piráleo. Alejandro lo debe conocer, la Galeria Melonella, que es la polilla de la cera. Y esto fue utilizado en 250 hectáreas de frutales, todos ellos bajo convenios de vinculación tecnológica con empresas que utilizan este bioinsumo en la cadena de exportación. Este dato curioso, esto es casi petulante lo que pusimos ahí, pero no, era en serio para con humildad lo digo, que ya es una realidad en el valle nuestro. Y este gráfico sí me pareció lindo contárselo y charlar con ustedes, porque este gráfico muestra que en realidad es un bioinsumo que nosotros imaginamos para producción orgánica y la mitad es utilizado en producción convencional. Y eso es parte de lo que los chicos también estuvieron diciendo esta mañana. Fíjense, la tortita, las dos más chiquititas son el uso que se hace en manzanas.
manzanas orgánicas ni convencionales, pera, que es lo que más nosotros exportamos, fíjense que lo usan en cantidades casi iguales en convencional que en orgánico. Y eso para nosotros es un buen dato, porque nos está diciendo que tanto los orgánicos como los convencionales todos ajustamos a la disminución de los insecticidas. Muy breve, ¿qué bicho hacemos en el semovio? Bueno, es este, es un himenóptero de los más poco evolucionados dentro de los himenópteros y que tiene quizás menos antecedentes en el uso de control biológico y es nativo. Es un ectoparasitoide, es autóctono y es idiobionte, significa que detiene el crecimiento de su huésped una vez que lo ataca y es generalista de larvas de lepidópteros y carióteros. Que sea generalista también fue criticado durante mucho tiempo y nos costó muchísimo levantarle la imagen que tenía negativa a esta especie, porque al ser generalista decían, bueno, pero puede atacar a otras especies de lepidópteros. Nosotros nos quedábamos tranquilos porque siendo nativos sabíamos que no iba a generar ningún inconveniente, porque a su vez al ser nativo tiene factores de mortalidad natural que lo regulan en sí mismo. No lo descubrimos nosotros, fue hallado en el año 83 en el centro de la Argentina, cuando vino el doctor Legner de Estados Unidos a buscar enemigos naturales para controlar la polilla del naranjo, de los almendros, perdón, en el sur de California. A fin, se lo llevaron, lo cortaron, a fines de los 80 intentan hacer una reintroducción sin éxito y el bicho fue como olvidado en esa época. En el año 92 es detectado por colegas de Catamarca, esta vez sobre larvas de Capocapsa que atacaban en hogares, ¿no? Y en esa época dijeron, vale, lo evaluaron un 10% de parasitoidismo natural a campo. Y fíjense cómo van cambiando los paradigmas. En ese momento, el 10% de parasitoidismo natural a campo, que nadie lo liberaba, lo desestimaron porque consideraban que era muy poco porcentaje. Pero imagínense que esto estaba en forma natural. Y no estaba mal, digamos, y estaba correcto con las herramientas que uno tenía en esa época. En el año 98, el doctor Laumann, que es un argentino que ahora se radicó en Brasil, estudia los efectos que tenían en ese momento los fosforados y los piretroides que se utilizaban para el control de Capocapsa en nogales. Él estudia qué efectos tiene sobre este bicho, ¿no? Y en el año 2004 lo encontramos nosotros acá en la Patagonia. Ese era el límite más austral, ¿no? No había un límite tan austral de ese bicho. Y ya nos llamaron dos cosas la atención. El límite austral y nos llamó la atención que había algo disonante con toda la bibliografía que venía. La bibliografía decía que este bicho no entraba a frutos que tuvieran un porcentaje de humedad que sea superior al 18%. Entonces solamente se iban a encontrar en frutos secos. Bien, nosotros lo encontramos en peras y en manzanas. Esto ya nos empezó a latir diferente el corazón, dijimos algo pasa acá. ¿Y qué hace básicamente esta especie? Es una especie que busca a sus huéspedes en un confinamiento. Siempre va a buscar donde esté escondido, por eso lo pueden encontrar en el interior de chauchas, de nueces. Esta es la avispita, es una hormiguita muy chiquitita, muy parecida a una hormiguita. Achatada, busca a su huésped, este está dentro de la semilla de una manzana, acá está el árbol de Capocapsa, le pone esos huevitos que parecen granitos de arroz. De esos granitos de arroz nacen estas larvas. Esas larvas se transforman en pupas, que son estos capullitos de algodón que vemos ahí, y de ahí salen otra vez las avispas y vuelven a hacer el ciclo nuevo. Bien, ¿cómo lo producimos en el laboratorio y cómo lo liberamos? Lo producimos bajo utilizando, aprovechando que es un huésped perdón, un parasitoide generalista, no criamos Carpocapsa para criar la avispa, porque sería muy caro. Criamos Galeria melonea, que es más barato, se puede hacer sobre dieta artificial. ¿Y cómo lo llevamos al campo? Lo llevamos al campo en estos dispensadores de plástico, para contar la historia de estos dispensadores, llevamos al campo entre 2.500 y 3.000 pupas por hectárea. Se colocan 6 dispensas por hectárea y esto lleva un tiempo operativo de 15 minutos por hectárea. Esto es crucial, que es medir el tiempo operativo en todas las prácticas agronómicas es fundamental justamente para la adopción o no. Estos envases reciclables no los fabricó, no los desarrolló en conjunto con nosotros una empresa local.
que utilizan 100% de material plástico reciclado, y acá está nuestro aporte también. Utiliza un 5% del material que proviene del Programa Nacional de Filtro y Lavado de Insecticidas. Nos hubiese encantado poner más porcentaje y utilizar más, sin embargo, ese material tiene trazas, pequeñas trazas de insecticidas que le afecta al crecimiento. Entonces, hasta el 5% lo toleran bien. Este dispositivo tiene una cinta doble faz que le permite evitar la depredación por las hormigas. ¿Y cómo la llevamos al campo? La llevamos al campo en estas conservadoras aluminizadas que soportan 180 dispensers, o sea, el equivalente a 30 hectáreas. En una valijita de esas llevamos 30 hectáreas y lo liberamos. Puede ser caminando, lleva 15 minutos por hectárea. Cuando las superficies son grandes, como nos ha pasado en los ejemplos que van a ver, que tenemos 250 hectáreas para liberar, nos acompañamos en un grupo, nos acompañamos con las motos y por supuesto, en vehículos. Perdón. Esta es una experiencia donde en grandes superficies, donde evaluamos dos estrategias diferentes de usar esta avispa. Por un lado, dijimos, bueno, vamos a buscar un establecimiento que haga mercado de bajos residuos y prioridad cero para que exporte a Brasil, y vamos a ver si esta técnica soporta esto. Y por el otro lado, vamos a hacer un mercado orgánico. Hoy veníamos hablando en el taxi con Luciana, que cómo nos late diferente el corazón cuando tenemos que hacer un ensayo experimental en la chacra del productor. Porque ahí uno tiene que tener un máximo respeto por el productor porque la plata y la finca es de él. Uno en la estación experimental se puede dar el lujo de cometer errores. En la chacra de los productores jamás, eso sería impensable. Entonces, realmente esto no deja dormir cuando es una chacra de un productor, créannos que es así. Pero bueno, con mucho acompañamiento de estos productores logramos hacer esto y no les voy a dar lo metodológico porque es muy largo, pero sí contarles que lo evaluamos en tres instancias. Por un lado, evaluamos qué pasaba en la fruta cosecha. Íbamos y evaluábamos todos los vinos de cosecha en el campo. Después evaluábamos toda la fruta del descarte. La clasificación de la fruta entra en un empaque y a las mujeres, es un trabajo realmente que lo hacen las mujeres, van descartando la fruta que está o con algún problema físico o de plagas. Y ese descarte va a una tolva y va a la juguera. Generalmente, lo peor de lo peor está en ese descarte. Entonces, si hubo carpocapsa, si hubo rameado, si hubo soleado, va a estar en ese descarte. Entonces, ese es un muy buen parámetro para ver cómo hubo esto. Está muy bueno mirar el fruto ya en la caja embalada, pero es sumamente interesante mirar qué es lo que pasa en el descarte. Charla. ¿Cuántas sueltas hiciste? En todo, la densidad es 2.000 a 3.000 por hectárea, pero todo depende del cultivar. En lo que son peras, más o menos andamos en 7 liberaciones por temporada, y en los que son manzanas, entre 8 y 9, y dependiendo del cultivar. Una Red Delicious tiene menos liberaciones que una Pink Lady que se cosecha. No, por favor. Entonces les decía, evaluamos en el descarte, evaluamos en la cosecha, y de las larvas que íbamos encontrando nos fijábamos cuántas realmente estaban afectadas por goñosos. Y obviamente vimos qué porcentaje habíamos logrado disminuir del uso de insecticidas de síntesis, ¿no? Porque ese era el objetivo. ¿Qué encontramos? Sí. ¿De qué depende la liberación? Depende del ciclo de cultivo, de cuándo lo han sido, porque es el tiempo en que el cultivo va a estar expuesto a la plaga. Entonces, todo eso depende. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos esto. Encontramos que en frutos dañados a cosecha, obviamente que esto es en conjunto, con el uso de la técnica de confusión sexual y con el uso de insecticidas, dependiendo si es orgánico, orgánico o si es convencional, convencional, solo en la primera generación de carpocapsa, o sea, hasta diciembre. Después, no. Encontramos muy buenos resultados con el porcentaje de frutos dañados a cosecha. Fíjense, menor al 0,01%. Esto en el programa se denomina ND, no detectable. Frutos con larvas vivas en el descarte. Acuérdense que el descarte iba lo peor de lo peor. 0%, y esto es lo que nos permitió exportar a Brasil. Y 0,01 en esta otra situación. Ahora bien, de esas larvas
Ramos. El 40% en el caso de este mercado estaban afectadas por dueños. Ahora vamos a ver por qué. Y en este, el 42.3%. O sea, es como que se desempeñó un poquito más, pero no hay diferencia. ¿Cuánto logramos disminuir el uso de insecticidas en las dos situaciones? 40 y 50, en términos, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Encontrábamos esto, es decir, una manzana, daño interno, la carpocapsa, la semillita para que vean el tamaño, encontrábamos esto, la larva parasitada, la hembra esperando ahí porque tiene cuidados maternales, o esperándola ahí. En este caso, fíjense, esto se llama cross-feeding, que significa que no la parasita, no le pone huevos a veces, depende, pero se alimenta de ella, es casi un depredador. O a veces partíamos la manzana y encontrábamos ya los cocones. Esto también, esto muchas veces nos preguntaron, ah, bueno, pero ya hizo el daño, ya está bien, fantástico, el bicho acá, la tucaricitina, pero ya hizo el daño, está bien, pero es una especie que tiene 3 generaciones al año, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es disminuyendo las densidades poblacionales para la siguiente generación y por supuesto para la próxima temporada. Acá, esto es el daño típico, esta es una pega por post-feeding. La larva queda paralizada, muerta, con partes necrosadas, que después eso se toman los marrones, o abríamos y encontrábamos la hembra, o abríamos y encontrábamos las larvas parasitadas o las pupas allá enteras. Sumamente resumido, ¿cómo tuvimos que cambiar nuestro plan sanitario? O sea, fíjense, acá en octubre arrancamos con la colocación de los emisores de la técnica de confusión sexual. El primer vuelo de la carpocapsa lo controlamos con insecticidas, dependiendo si es orgánico, si es convencional, convencional. Y después de diciembre a marzo, o depende de la fecha de cosecha, una pera se cosecha acá, una manzana se cosecha acá, una manzana tardía acá, va el número de liberación. Eso va a depender del cultivar. Esto es lo que les comentaba hoy del triple lavado. ¿Qué hacemos con el material plástico? No queremos que queden los dispensers sueltos en el campo. Cuando termina la temporada, los productores los recogen. En el INTA lo que se hace es una clasificación de ese material plástico, separa las tapas de los cañitos, se separa y se lleva. Todos los años se hace el 17 de mayo, celebrando el Día Mundial del Reciclaje. En esta ciudad se hace una jornada donde se recicla todo el material y eso tiene una trazabilidad. Después nos envían el número de kilos de plástico que reciclaron y el número de kilos de plástico que nosotros tuvimos que dejar en el campo. Eso es fundamental por el reto. Una cosita chiquitita que no se me quiere estar hablando de plásticos. Las bacterias, las galerías melonegras que producimos en Semovio son utilizadas actualmente en ensayos de biodegradación del plástico. Este es un grupo de CONICET al cual le proveemos material de galería para ese tipo de ensayo. Como el bicho es generalista, nosotros lo hemos utilizado y evaluado en distintas plagas, en distintos cultivos. Plodia, Lobesia botrana, tuta absoluta en tomate, bueno, Galeria obviamente. Estos son otros, bueno, estos son manzanos, cuando no teníamos los dispensadores usábamos esas bolsitas. Estos son duraznos, cuando no te, a veces los liberábamos, ¿no? Estas son manzanos bajo malla, tomates, tomates también, hemos utilizado varios sistemas. Hay un becario de Cintia, Lucas Cana, está trabajando evaluando algunos parámetros bajo la dirección de Cintia para su uso en tuta absoluta. En nogales, y esto es algo muy lindo, hemos trabajado en Diatraea sacharalis con caña de azúcar con la gente de Obispo Colombres. Y esto también es muy lindo, es el uso potencial para lo que es el control de Cactoblastis cactorum en Opuntia. La Opuntia es un cultivo muy interesante en el norte, ustedes ya saben, como forrajera, es un cultivo que lamentablemente es muy atacado por una larva que se llama Cactoblastis, un lepidóptero, y que imagínense que en estos ambientes naturales no se puede utilizar insecticida ni nada. Entonces, esta especie que es nativa, el goniosus me refiero, también no pensamos jamás que lo iba a parasitar, porque estas
no me sale cómo se llama la hoja, los clavos, ¿cómo se llama? Exacto. Están llenos de agua. Jamás pensamos que el goñoso se iba a poder meter ahí, que es todo agua. Lo mismo nos pasó con Lucas, con el tomate, que el tomate es todo agua. Pero sin duda donde más amor me ha generado es el uso de nogales, porque el nogales lo hemos utilizado, y el nogal, hay un folclore popular en el nogal, es que la larva, una vez que cerró el pelón, no entra la capocapsa. Nosotros hemos mostrado que sí entra. O sea, la capocapsa tiene un origen evolutivo taladrador. Imagínense, come un tergopol, come todo, ¿cómo no va a comer esto? Pero supongamos que no, hagamos de cuenta que bueno, que hay gente que sí insiste en que no. Digamos, la larva que queda afuera deja esta mancha, y esta mancha es penada comercialmente a la hora de exportar nueces. Entonces, el daño, entre o no entre la capocapsa, el daño lo hace. Así que bueno, eso para nosotros es importante. En la Obesia, ya de la parte de los chicos de compañeros Martín, Brunito Marcucci, el ingeniero en su tesis doctoral, estudió en Mendoza el uso de goñosos para la Obesia. Y actualmente estamos trabajando con la Dirección de Sanidad Vegetal de la provincia de San Juan en el uso de goñosos para uva de mesa de exportación, también para el control de la obesidad botular. Esto sería hasta ahora todo lo que es el semovio. Contarles de otras herramientas que insistimos con esto, o sea, son cruciales, es relevante integrar si no es imposible. Es el uso de bioinsecticidas, ya sea biológicos u orgánicos de otro tipo, como los aceites y demás. Este es un, hemos acompañado a través de un convenio de vinculación a la empresa Agrometal en la evaluación en estrategias de control de una formulación a base de juveniles infectivos de Staminia nueva felciae, que es un nematoenteropneumatógeno que afecta a la larva de Campocapsa. A través de ingresa por las aberturas naturales de la larva de Campocapsa, el ano, la boca, los espirales. Hoy creo que los chicos lo dijeron, o sea, a veces in vitro funcionan y a veces en campo no tanto. Y esta fue una grata sorpresa. Y hay alguien que por ahí siempre dice, que me encanta parafrasearlo, que dice: es más fácil que las cosas no funcionen. Y el desafío es hacerlas que funcionen. Y cuando nos trajeron esta propuesta de usar nematoenteropatógenos, que ya sabemos que tienen que tener condiciones de humedad relativa, ambiente, temperatura, dijimos: esto en Patagonia probablemente cueste. Nosotros tenemos las condiciones que describió Martín recién, son muy parecidas a las nuestras. Y sin embargo, quisimos que funcione bien, porque realmente es una herramienta interesantísima, y tuvimos que hacer otras cosas. Por ejemplo, esto: antes de la aplicación en el campo, pasar la pulverizadora solo con agua y esperar a que se generen las condiciones de humedad relativa, y regar el suelo hasta que se generen las condiciones para que el producto funcione. Esa es una herramienta muy interesante, sobre todo en condiciones tan críticas como la nuestra. ¿Qué hicimos? Bueno, inventamos estas arenas experimentales que simulan las larvas diapausantes de Carbocapsa. Las larvas que van a invernar lo hacen en la corteza de los árboles. Entonces simulamos estas arenas experimentales, donde colocamos las larvas de Carbocapsa, las colgamos en el campo, se hizo la aplicación del formulado del Staminamema y lo evaluamos con muy buenos resultados. Lo mismo ocurrió con el uso del mismo producto, pero en condiciones de empaque. La fruta, cuando va al empaque, pasa por un inmersor, que es como una gran pileta donde van pasando todos los bienes, que ahí se lava y se desinfecta la fruta. Bien. ¿Qué pasaba si colocábamos esa solución de nematoenteropatógenos en el caldo de queso de desinfección? ¿Tendría la capacidad de actuar en las larvas diapausantes que se cobijan en los vines? Porque esto para nosotros es un problema. Los vines de madera, para nosotros es un problema, porque ahí se cobijan las larvas diapausantes. Y acá lo mismo. El ingeniero Javier Rossi nos ayudó en la parte de práctica junto con Charlie. Fuimos a la mañana muy tempranito, a las 7 de la mañana, que arrancaba el galpón de empaque. Íbamos midiendo no solamente efectividad del producto sobre las larvas que habíamos inyectado, sino también íbamos midiendo cada una hora la concentración en el caldo que quedaba.
para ver si había que tener un momento en el jornal de 10 son 8 horas, 10 horas de trabajo. O sea, este caldo, esta cantidad de juveniles infectivos que poníamos acá, ¿llegará hasta las 6 de la tarde que cierre el galpón, que termina? Bueno, eso teníamos que impedir. Y también, obviamente, darle las condiciones para que el bicho se exprese. Necesita al menos 4 o 6 horas de infección, de incubación a más de 5 o 6 grados. Esas son condiciones que este producto funciona, así que inventamos estas arenas experimentales, las colgamos en distintos lugares, no solo de ellos, unas arriba, unas abajo, unas adentro, unas afuera, para ver si algún lugar entraba. Sacamos las larvitas que habíamos evaluado y las reevaluamos ahí mismo, en el cartón de empaque, pero también las evaluamos en incubación. Hoy Martín y los chicos hablaron de cultivos de servicios y me gustó lo que dijo Martín del tema de los disservicios. Los disservicios nos ha traído problemas también. Este es un ejemplo. A veces dejar la vegetación espontánea sin dispersar es bueno. A veces es bueno porque hemos tenido muchos beneficios, pero otras veces, como este caso, es malo. En este caso, en un interfilar crecido con muchísimo sorgo narepensis y equinocloa, nos ha generado la presencia de este delfácido, Neodelfa fusio marginata, que genera estas pintitas, que producto de su exposición, que esta mascota totalmente descarta. Entonces, este no es el caso más feliz que hemos tenido. Entonces, hemos tenido que trabajar, esto también es parte de mi doctorado. Es el uso de corredores que ya tuvieran antecedentes de uso en frutales en otros lugares y algunos los tuvimos que adaptar. Probamos en verano el uso de esta poligonácea, que es el trigo sarraceno, el fagopiron esculento, y en otoño y primavera avena iris, en perales, ¿no? Y bueno, esto medio como los chicos también, no solamente efecto sumamente positivo, porque tiene una floración, un periodo de floración muy, muy, muy largo, muy grande, por supuesto de abejas, otros enemigos naturales como coccinélidos, sirfios también como nuestro Martín, y lo que nosotros queríamos era recuperar el bicho que largamos. El bicho que largamos o se va al vecino, porque esto no se hace, siempre nosotros decimos que el control biológico. No digo que sea más fácil, pero el control de los artrópodos por ahí es un poquito más fácil en ambientes bajo cubierta, con invernaderos, pero a cielo abierto, cuando uno lo larga acá, es probable que se vaya al vecino, sobre todo cuando se trata de generalistas, que si no tiene de comer acá, se va a ir al vecino. Entonces, tenemos que proveer la infraestructura para que el bicho no se quiera ir al vecino, se quede acá. Y nosotros lo que logramos fue recuperar el bonio sus. Primos hermanos vergoñosos, ese es otro bepilio que mandamos en tierra, no sabemos cuál es. ¿Y qué pasa? El uso de corredores biológicos, como probablemente le pasa a Martín y como le pasa a Luciana, a veces complica la operatividad en las labores culturales. A veces se enoja el productor porque dice, bueno, pero yo tengo que pasar con el tractor y está correcto, entonces tenemos que priorizar las actividades del productor. O sea, y si eso implica que tenga que pisar las flores, y bueno, pisarlas. No hay problema, pero veamos cómo hacemos. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer un corredor acá y que en la panza del tractor, no importa, que pase, no, total florece acá. Bien, eso fue una forma, esto es una manzana, pero también evaluamos después qué pasaba en parches. Si en lugar de trabajarlo adentro, si lo trabajábamos afuera, los bichos que están acá, ¿tendrán la capacidad de volver al cultivo o se quedarán ahí y no querrán ir al cultivo? Bueno, esa es una de las partes de mi tesis doctoral. Y esto es algo que a mí casi que me emociona, porque todos los cultivos de servicios generalmente tienen su mayor función durante la época de floración. O sea, siempre todos dicen, no, por el polen, por el néctar, ahí vas a tener todos los enemigos naturales. Ya faltaba un día porque íbamos a trillar esto para evaluar productividad y un montón de cosas, y nos empezamos a encontrar que ya no había casi nada de flores. Teníamos lleno de huevos, de crisopas, de sírfidos, de gnomonios por todos lados, al punto que eso también nos dimos cuenta que el cultivo no solamente servía en época de floración, sino aún en etapa de ya entrega del cultivo. Esto fue, o sea, terrible. O sea, tuvimos un esfuerzo de monitoreo de
12 crisopas por minuto. O sea, por minuto de monitoreo encontrábamos 12 crisopas en el momento. Eso es, bueno. Bien, eso es un pantallazo muy rápido de todas nuestras actividades. Muchas gracias. Y esta, para esta, miren, a ver si entienden esta diapo que a mí me encanta. Yo siempre digo que cuando las cosas se hacen bien, todas las herramientas pueden convivir. Y fíjense, bueno, el parasitismo de Banyosus, el fagopirus, y esto es un dispenser de confusión sexual. Es una goma que se coloca y que va liberando la feromona, y las vaquitas a veces tienen predilección por ir y poner los huevitos. Sí. Nada, es una foto medio pintoresca, pero me encantó compartirla. Bueno, gracias.